Ante la presentación del informe del avance del proyecto de seguridad ciudadana al Pleno del Consejo el lunes, Jorge Girón, subgerente de seguridad ciudadana de la comuna provincial de Tacna, señaló que recién el primer día hábil de febrero del próximo año se estarían iniciando los trabajos del Plan de Seguridad Ciudadana. Eso tiene, todo tiene tiempo. Si bien es cierto, indican de que ya Pocoyay nos ganó, Pocoyay viene de un proyecto que se ha aprobado en la gestión anterior. Los tiempos en el SNIP, en inversión pública, hay que respetarlos y no podemos forzarlos, porque forzarlos significa que ya estamos yéndonos en contra. El inicio del proyecto de seguridad ciudadana de la provincia de Tacna se estará desarrollando conjuntamente con los expedientes técnicos, como son la construcción de las instalaciones del cuartel para los serenos, el cuarto de monitoreo, la compra de las cámaras panorámicas y otros equipos correspondientes. Dentro del monitoreo de cámaras, cámaras de seguridad, cámaras de apoyo, el CISET, que es el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias Tacna, que va a ser en ese mismo local, en ese mismo cuartel, se va a monitorear. Ante los cuestionamientos de los regidores en la sesión del Consejo referente al atraso de la ejecución de este proyecto, Girón mencionó que dicha demora se debe por respetar los tiempos del Sistema Nacional de Inversión Pública ya establecidos. El presupuesto para este proyecto es aproximadamente de 9 millones de nuevos soles. Los regidores no han comprendido su posición. Tal vez no me haya dejado de entender, de repente es así, pero yo estoy llano a explicarle públicamente, nuevamente, a ellos, a la comunidad. Por último, indicó que los cuestionamientos por parte de los concejales municipales se deben porque ellos no han entendido el informe presentado.